Bueno, ahora estamos acá en la zona de lo que sería Ejército del Norte al 2200, en donde muchos de los vecinos tuvieron que directamente, esos días de que comenzó el saqueo, tuvieron que soldar chapas para a las ventanas, a todas las aberturas que tenían los negocios, porque no tenían otra manera de repeler a la gente que venía a saquearles. Y en el súper que tenemos ahí detrás nuestro, en el súper Tatito, se había formado directamente una barricada, se cruzó un camión para que de esa manera no pudieran avanzar. Tuvimos, creo que fueron 3 noches que estuvimos, digamos, atrincherados acá, se comía, no, se vivíamos acá, y nosotros, los chicos que trabajan con nosotros y muchos vecinos que también se quedaron, turnábamos a veces, pero estábamos, había varias personas que tuvimos los 3 días. Además de eso, el caos fue como una de las herramientas más importantes que tuvieron los saqueos del año pasado, por el hecho de que de un barrio a otro se decían, ya vienen de allá, ya vienen de allá, ya vienen de allá. Estábamos con el bar abierto, tenía que venir, y a donde estaba trabajando en otro lado, porque me salió una changuita así de día, y me he venido corriendo a ayudar a la señora Serra, porque era impresionante la cantidad de gente que había. La misma policía que ha salido en moto esa noche, esa tarde, pedía que vaya la gente a entrar al súper, que ellos le iban a abrir la puerta. Entonces todos estaban como en una situación de alerta constante, y eso también provocaba muchas veces que se genere mucha tensión entre los mismos barrios.